Hola, Apolo. Aquí te traemos tu licuado de plátano listo. Te lo compramos porque siempre terminas tus ejercicios muy cansado. Si quieres, yo te limpio el sudor, Apolo. No, no hace falta. Yo puedo, gracias. Ay. Miren, les voy a aceptar el licuado para que no piensen que soy un payaso. Pero no tienen por qué molestarse todos los días a comprarme un licuado. No es ninguna molestia, Apolo. Eres una tentación. Y también sé que lo que me dicen es bonito y que soy muy buena onda. Pero pues yo tengo a mi esposa y ya voy a ser papá. Sí, lo sabemos. Siempre nos lo dices. Ay, pero el taco de ojo nadie nos lo quita. Bueno, ya me voy. Nos vemos. Nos vemos, Apolo. Adiós. Nos vemos pronto. Adiós. Bye. Bye. Amor, ya me voy a trabajar al taller. Ay, sí. Bebito, papá ya se va a trabajar. Te portas bien con mamá. No le des muchas pataditas. Doña Fulgencia, me dio mucho gusto que viniera a desayunar y poderla saludar. Sí, ándale. Que tengas buen día. Cada vez disimulas menos que Apolo no te cae, mamá. Pues es la verdad, Mimi. Me choca. Te embarazó y te casaste panzona, ¿no? Y además, para acabarla de amolar, ahí anda nomás en el parque, semidesnudo, exhibiéndose, causando tentaciones, provocando a las mujeres. Sí, estás siendo prejuiciosa. No. Te lo estoy diciendo a ti y estamos a solas, ¿eh? Mimi, el mundo está lleno de tentaciones y los hombres son de carne débil. Ay, Apolo y yo nos casamos porque nos amamos. Y estamos muy felices de que vamos a ser papás, aunque nos hayamos adelantado. Y confío en él. No hace nada de malo en ir a hacer ejercicio al parque. Son tus hermanos. Vienen por mí para llevarme por mis medicinas. Apolo es un chavo que trabaja muy duro para mantenerme con dignidad. A mí y a nuestro bebé. ¡Hola! Hola, ma. ¿Ya estás lista? Sí, ya terminé de desayunar con su hermana. Muy bien, muy bien. Ya, para irnos. ¿Qué más, carnala? ¿Cada día estás más embarazadota? Sí, Zach, pues ya tengo 7 meses. Ay, la verdad, no le ha pasado nada bien, ¿eh? Pero estoy muy emocionada que ya voy a conocer a mi hijito. Uy, 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 uy. Se ve que ni comiste. Échate algo, ¿eh? Listo. Pues ya le fuimos a dar una vuelta para que veas que quedó como nuevecito, Katia. Me encanta que me hables de tú y que me digas Katia y no señora. Estoy transfiriendo una propina a tu cuenta por el gusto que me das de acompañarme y que manejes mi auto siempre que vengo a recogerlo. ¡Qué buena onda! Muchísimas gracias. Este dinerito me cae muy bien porque estoy ahorrando para pagar el parto de mi esposa. Bueno, pues la propina sería más jugosa si me dieras otro tipo de servicios, Apolo. Eres una tentación. Aquí siempre se te va a tratar como se te merece, Kate. Vamos a que el mofle te haga la cuenta, ¿no? Sí, vamos. La señora Katia se fue bien contenta con tu trabajo. Pues yo le echo muchas ganas, mofles, como tú me enseñaste, para sacar adelante a la familia. Ay, pues, entonces, no seas tonto y deja de batearla. La señora Katia te da una entradota y está
De muy buen ver. Pues sí, sí, no te voy a negar que la señora Katia es muy guapa, pero yo amo a mi mujer. Ay, nadie habla de que dejes a tu esposa, sino de que pases un momento acá bien chido. Y encima, te vas a ganar una buena feria extra. Ah, está loco. Ey, ¿a poco no acabas de decir que yo te he enseñado todo lo que sabes para salir adelante en la vida? Pues sígueme haciendo caso. Ya te desvielaste, mofle. No, me quedé desvielaste, ni qué nada. Vamos a echar un taco, anda, jálate. Ahora pues. Mira. ¿Qué te trajiste? Unas tortitas bien chidas, carnal, de ahí por el barrio. Ajá, son las buenas. Esas son, son las de la otra vez, ¿no? Ándale. Hola, tentación. ¿Cuánto por tu pack? Y yo tengo para pagar lo que está buenísimo como tú. ¡Vamos al hospital! ¡Sí! ¡Yo me adelanto a buscar el taxi! Tranquila, respira, respira, respira. Cuidado aquí. Doctor, ¿cómo está mi esposa? Hay problemas en el embarazo. Tenemos que operar a Mimi, porque el bebé ya va a nacer. Pero, doctor, ¿cómo que el bebé ya va a nacer? Mi hija tiene 7 meses de embarazo. ¡Le faltan 2! Sí. Y aquí está el riesgo, es que los dos pueden morir. Tranquila, ma. Mi hermana y mi sobrino van a estar bien. Ya le estuve rezando a la Virgencita para que así sea. Kevin y yo venimos en cuanto nos avisaste. Muchas gracias, porque no quiero estar sola. Doctor, ¿cómo salió todo? ¿Mimi y mi hijo están bien? ¿Qué pasó? La operación fue un éxito. Los dos están bien. Gracias, Virgencita. El bebé va a tener que permanecer en una incubadora en lo que termine de gestarse y sus pulmones crezcan al tamaño que deben de ser. ¿Y eso en cuánto tiempo va a ser, doctor? No lo sé a ciencia cierta, Apolo. Eso dependerá de la evolución que presente el bebé. Pero estará pendiente. Con permiso. Pasa, doctor. Gracias. Ay, bueno, menos mal. Sí, sí, la Virgen me escuchó, gracias a Dios. Ay. Te lo dijimos, mamá. Sí, qué maravilla. Sí. Doctor, siéntate, Apolo. Gracias. Mire, fui a la caja y me pasaron la cuenta y resulta que esto es mucho más de lo que me va a salir el parto natural. Como terminó siendo una cesárea, es mucho más costoso que un parto natural, Apolo. Híjole, doctor,
Es que yo apenas se había conseguido para el parto natural. No te preocupes. Yo voy a conseguir que la clínica te permita que vayas liquidándolo durante la permanencia de tu bebé en la incubadora. Y cuando Mimi sea dada de alta, lo hagas sin ningún problema en cuanto esté en condiciones. Muchísimas gracias, doctor. Pero aprovecho para comentarte con la situación respecto a tu bebé que la clínica va a hacer corte de caja cada semana para que pagues por la incubación. Te lo estoy diciendo para que vayas considerándolo. Y eso de la incubación, me imagino que es una buena lana, ¿verdad? Es que yo no sé si la pueda pagar a tiempo, doctor. Me da mucha pena, pero son las reglas de la clínica. Y para que atiendan a tu hijo, tienes que cubrir los gastos semanalmente y que no tenga que ser removido de aquí. Míralo, Apolo. Nuestro bebito es precioso. Y quiere vivir. Le está echando ganas para que sus pulmoncitos se sanen completamente. Y pueda vivir. Nuestro bebito pronto va a estar con nosotros. Y en nuestra casa. Bien sanito. ¿Cómo vamos a pagar la atención que necesita? ¿Con qué dinero vamos a pagar la clínica y que nuestro hijito se salve? No pienses en eso, no pienses en eso. Yo soy su papá y yo voy a trabajar mucho para que a nuestro bebito no le falte nada. Te lo juro. Si nuestro bebito le está echando muchas ganas, pues yo le voy a echar el doble. Has trabajado sin parar todos estos días y te ha ido muy bien con las propinas de los clientes. Pues sí, Mofles. Pero sumado a lo que me pagas con las propinas, apenas me alcanza para dar un abono de la cesárea. Bueno, algo es algo. Sí, pero no me queda nada para pagar la semana de la incubadora de mi hijo en la clínica. La fecha de corte ya se va a acercar. No sé qué voy a hacer para que mi bebito se quede en la clínica. ¿Qué? No te achicopales. Gracias por pasar por mí a la clínica, Apolo. Debes estar muy cansado. No, ni tanto. Me quedé en el taller trabajando el último coche y en cuanto terminé fui por ti a la clínica. Aunque ya me dieron de alta, todos los días voy a ver a mi bebé. A hablarle. A estar con él. A decirle que no se rinda. Me angustia mucho la situación que no podamos pagar. No. Que la vida de nuestro bebé depende de eso. No te angusties. Yo ya me estoy encargando de eso. Y nuestro hijo va a recibir todo lo que necesita. Todos los tratamientos. Te lo aseguro. ¿Mofles? Sí. Me mandó un mensaje, Katia. Ach, a ver, ¿qué hice? Hola, Apolo. Está bien que eres una tentación y que puedes darte el lujo de hacerte el rogar, pero eso hace que me den más ganas de verte. ¡Ahí está la solución! Tienes razón. Por salvar a mi hijo, voy a hacer lo que sea. Le voy a escribir a Katia que me mande su ubicación para así ir a verla a su casa.
Espérate, espérate. Espérate. Pásale. Vine apenas me mandaste la ubicación para que nos viéramos. ¿Solo vernos? No. Vine porque estoy dispuesto a estar contigo. No sabes lo bien que voy a gratificarte. ¿Cuánto? Voy a estar contigo mientras me des lo que necesito por semana para pagar la clínica de mi hijo. Y cuando eso acabe, me gustaría que platicáramos para... ¿Quesito? Cuenta con ello. Eres una tentación. Y cada peso valdrá la pena.